Reyes Machos, Ana y Patricia, Comisión de Festes, Paz Honor, Mantenedor, Senador, Director del Patronat, Comisión de Festes, miembros de la Corporación, Arsola Barqueta, Banderat, Marinet, Costalets, Camareros de la Virgen, familiars, entitats festeres, amics i amigues, bona vesprada del dia quasi, bona nit. En primer lloc, diré, quiero felicitaros porque el escenario es maravilloso y por todo el trabajo que estáis haciendo durante este año y lo que queda para llegar a fiestas. Sin la comisión de fiestas, no había fiestas, lo ha dicho yo, nuestro mantenedor. Al que también felicitar por sus palabras, ha hecho un largo recorrido y hay una cosa que a mí pues, me ha llegado personalmente, que tu padre, Antonio del Tractor, era muy amigo del mío. Y más de una vez la madre que te grito he subido de ese tractor amarillo, como dice la canción. Y eso es entrañable. Gracias, Jaime, por hacernos recordar esos momentos. El cargo de alcalde tiene cosas buenas y cosas malas. Y una de las maravillosas que yo he podido vivir ha sido conocer a Carmina y a María y a sus cortes de honor. Han sabido dar la talla, han sabido estar y en este caso, como se dice claramente más al monje, ellas han sabido completar, incluir y llenar ese cargo de reina. Son las personas las que hacen el cargo importante y ellas lo han conseguido. Han representado maravillosamente a las niñas y a las mujeres de nuestra ciudad y cuando parecía que eran pocas, no se notaba. Llenaban las calles y tenemos la prueba que las cortes de honor cortas no se han notado. Han estado siempre ahí y es muy bueno que nuestras reinas lo hayan sabido reconocer. Este alcalde, esta ciudad, están orgullosos del trabajo que habéis hecho y cómo nos habéis representado. Enhorabuena de verdad. Y además, en sus despedidas, emotivas como siempre, tanto Marina como Carmina han dicho dos cosas muy importantes y yo no quiero dejar pasar, desaprovechar la ocasión para decirlo aquí y repetirlo. Ha dicho Marina que el cargo de reina le ha permitido conocer nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y ha dicho Carmina que tenemos que respetar nuestras fiestas y tiene que estar así. Si Benidorm es una ciudad abierta al mundo, si recibimos con los brazos abiertos a todas las gentes que vienen para estar entre nosotros, de cualquier comunidad o de cualquier país del mundo, con la misma fuerza y con la misma convicción, tenemos el derecho de pedir a todo el mundo que respete nuestras fiestas, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y eso tenemos que hacerlo siempre, desde pequeñitas, como damas y como reinas de nuestras fiestas. Y eso es importantísimo. Enhorabuena, de verdad. Ana y Patricia, estoy seguro que vamos a sentirnos muy orgullosos del año que nos vais a dar, de cómo lo vais a hacer, de cómo vais a pasear por esas calles el señorío de ser reinas con vuestras cortes de honor. Pero ante todo y sobre todo, aparte de representar a niñas y mujeres de todo un pueblo, tenéis que hacerlo ante nuestra Virgen y ella sí que merece el máximo de los respetos. Estoy seguro que lo vais a hacer de maravilla. Y ahora para acabar, porque ha dicho Marina que sea muy corto, eso se ve muy largo, solo tres cosas. Visca la Virgen del Sufrage, visca San Jaume y visca el Milagro.